Yo personalmente no he tenido ninguna experiencia de este tipo. Yo personalmente como no me ha sucedido, no he creído, pero yo lo que sí trato de decirle a la gente, bueno, si me sucede, de lo que estoy convencido, pues es que a un fantasma no hay que tenerle miedo, si es que así sucediera. Si pudiéramos decir, es el fantasma de, por ejemplo, de mi padre que ha fallecido. Yo le digo a la gente, bueno, pues si yo llegara a ver o a sentir que está mi padre ahí, pues yo aprovecharía para decirle alguna otra cosa más que no le dije en vida, para escuchar si él tiene algo que decirme, pero de ninguna manera podría sentir yo miedo de ver, de percibir algo. Coca. Sí. Sí, sí se ve. Porque me ha tocado atenderlos y y me dice, me eché una coca. ¿Pero atenderlos en qué sentido? Dentista. ¿Pero A los. a los que consumen o...? Sí, o sea, pues el que va ahí, entonces me dice, me eché una coca. Digo, la coca te va a quitar el dolor. Y me quedé así pensando, ah, coca, cocaína, tomaste cocaína. Sí. Sí. Porque les ayuda a aliviar El el dolor, machaco del dolor. sí. ¿Y usted qué les dice entonces? Pues, ¿yo qué puedo hacer? Yo nomás lo curo y vámonos. Sí. Sí. Y Pero esto que hay gente joven. gente joven, sí. También muchos muchachos que inhalan solventes. Entonces, pues yo me sentí así como, no sé, me puse muy violento y le reclamé. Entonces esa persona empezamos a, pues, ¿qué le digo? A golpearnos. Y pues yo creo que la mano la tengo un poco pesada porque cuando le soné, lo tumbé y al caer se golpeó la cabeza con una pieza. Oh. Y falleció. Falleció. Mala suerte. Mala suerte, pues más para él. Más que bueno, pues primeramente Diosito es el que va delante de uno. Es que primeramente Diosito, él es el que va delante de uno y uno siguiéndolo. Porque si dice uno, primeramente Diosito, voy acá, se puede ir. Y si Sí. dice uno, hombre, yo voy, y que no miente uno a Diosito, no falta qué cosa le pase. Está trabajoso, no creo ya. Es duro para uno, el pobre es duro. Mis padres, me llevaban a sembrar, a ir a la matanza de los animales. Todo eso era 4 o 5 de la mañana. Por eso es lo que digo, que ya nuestro cuerpo se acostumbró a las 5 de la mañana automáticamente, sin necesidad de un despertador, nada. Ya nomás automáticamente, como si tuviera el reloj aquí a un ladito y ¡tras! Se despierta. Y si no hay necesidad de que ayudara a un despertador o algo que me llame, ya es la hora de levantarnos. ¿Y entonces a qué hora se acuesta usted normalmente? Medianoche. ¿Las 12? 12, a veces a la 1 de la mañana. ¿Y entonces solo con 4 horitas ya tiene Sí, para...? no, 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 si duermo 5 horas me duele mucho el cuerpo, o sea, la espalda y todo eso. No, ¿Ah, sí? no estoy ¿Se recupera acostumbrado a usted tanto. con solo 4 horas, así? Sí, y estoy más tiempo sentado Sí. en mi negocio que estar en movimiento, por eso mismo es. Y ¿cómo se llama? En el horario que tengo, pues así es. Desgraciadamente así es. Es como le digo, hay unos muy corajudos que no les gusta lo que les dan. Si les dan 1 litro de champú, dicen, no, pues ¿para qué lo queremos? Si no lo quitan. Pero se lo quitamos en la forma de que ellos les lleva una crema, creen que es cosa de comer. Ah. Por eso se les recoge todo, para prevenir cosas de que no se vayan a tomar el champú creyendo que es soda o refresco de cualquiera, ¿verdad? Sí. Y las cremas
para que no se vayan a comer, porque como algunas no razonan bien, pues les da por comerse lo que les lleva, y no todo es comida. Entonces por eso se les recoge y por eso se enojan. Pero si yo de grande soy una persona mala, hago mal y ando mal, y yo sé que hago mal y me vale, por decirlo, yo siento que es más malo eso que el no estar bautizado. O sea, es mi forma de pensar, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Pero así pienso yo. Sí, o que yo no creyera en Dios, o que yo dijera, no, Dios no existe. El que piensa que no existe está mal, porque Dios existe, ¿no? Vamos a ver, si alguien piensa que no existe, ¿por qué está mal pensar que no existe? Porque hay una escritura y esa escritura está escrita por él, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen los que creen en Dios. Pues de repente sí. Por eso digo que ¿por qué va a estar mal? Y aquí usted oyera a alguien que dijera sí, que Dios no existe, ya ese es el puritito diablo, ya, ha de cuenta que ya eso es malo. Pues a lo mejor, pues nomás por oírlos escuchar eso nada más, podría decirlo así. Podría catalogarlos como una mala persona, a lo mejor como se dice, no es cierto, va, pero pues ya nomás cuando oírlo decir que no existe Dios, ya a lo mejor ya, pues puede ser. ¿Ya es la fe de cada quien? Sí, y la misa es a las 8. Pero no, es cada domingo, bueno, voy cada domingo, pero ayer no fui. Yo me quedé dormida. No sé, que tampoco eres muy religiosa. Sí, sí soy, pero casi no me levanto para ir a misa. Entonces, pero así como para meterte a monja, ¿no? Ah, no. Yo le digo a mi mamá, mami, si no me caso a los 23, yo me voy a ir de monja. Dice, no, ¿cómo te vas a ir de monja? Y se me dice, ay, pela lo que se te ocurre. Y pues nada más digo, a ver qué dicen. Si es broma. Los 23 y después casar a los 40, ¿no? Sí, a los 40 todavía te casas. Sí, mi hermana tiene 32 y todavía está soltera. Y mi hermana, la otra, tiene 29 y también está soltera. Y yo le digo a mi hermana, ya, Olga, ya cásate. Dice, ay, estás más urgida tú que yo. Tampoco les llega el príncipe azul. Creo yo, pero se pasa el tiempo. A mí lo que no me dio fue la cuestión económica, porque también lo despilfarraba todo. Sí. Como quien dice, o sea, vente bonito, vente para acá, paseos, esto, lo otro, vente para el otro, además está en los burdeles o algo, y pues ese es el detalle de la vida, que se va yendo la juventud, se va yendo todo el bolote. Y pero si en un momento que quería, la hacía, yo quería hacer mi... Lo artístico, como que sea, puede ser, digo. Pero lo disfruto, ¿no? Lo que veo es Claro, sí, sí, se disfruta, porque es parte... muchas veces, como digo, no es necesariamente que te lo digan. Oye, eres un gran artista, o eres un gran esto, o eres un gran tonto, ¿verdad? ¿Animales? Sí. Pues... Le llevaban a papá a regalar muchos animales porque sabían que a mí me gustaban. Entonces tenía cotorras, tenía pues muchos animales, ya ni me acuerdo. Guacamayas de colores. No, pero entonces estaba el pueblo muy feo. Una zorra. Yo la cargaba, a mí no me mordía ni nada. Ah, no. Ah. Se murió. Ah, porque la dejé amarrada y me fui a casa de mi tío Juan. Se había torcido y le tenían miedo a arrimarse. Y bueno, pues se murió. Yo nací aquí, soy nativa aquí. Sí. Y mis tatarabuelos, abuelos, todos son de aquí nativos. Sí. Pues ya es difícil encontrar porque ha crecido tanto el pueblo que muchos ya... No son de aquí, ¿no? Bueno, el pueblo en sí, lo que es aquí, el centro, somos pura gente conocida. Pero ya pasando uno, ya cruzando el río, como quien dice, el puente, ya las colonias es pura gente desconocida. Sí. Creo que se han venido muchos también de Monterrey, ¿no? De Monterrey, de Parras, de Doctor Arroyo, hay de muchas partes ya aquí. Pues, ¿cómo lo quería decir?
Bueno, pues yo hasta ahorita estoy bien y estoy bien a gusto sola, ni quien me mande, ni que nada. Dicen, mante, dicen, ¿usted no se casa? No, pues si no me casé cuando estaba más joven, ahora ya vieja, ¿para qué? ¿Verdad? Yo estoy bien a gusto, trabajando. Sí. Bueno, aquí sí, hace muchos años allá en Laredo, había un muchacho que también, pero él con lápiz, uh-huh. Con lápiz me hizo un retrato hablado. ¿Hablado? Sí, o sea, sí es. Él lo hizo viéndome, sí, pero con un lápiz. Estuvo pintándome. No, hablado de que nomás, o sea, con las características, sí me entiende, que les da. Y le llama retrato hablado. Ajá. No había oído esta expresión. Hablado para mí es de hablar, de platicar. Sí, de ¿no? platicar. Por eso digo que si también estaba hablando como ahora nosotros. No, así. No, yo estaba en silencio sentado nomás. Del toque de las ánimas. Eran 10 campanadas a las 10 de la noche. Y me acuerdo que de niño, a las 10, todos corríamos de la plaza principal, la que no nos juntábamos. Uh-huh. Órale, vámonos porque son las 10. En el primer timbre, y era como una alegoría, y todos arrancábamos espantados porque pues había todavía calles con muy pocas lámparas iluminadas, uh-huh. Los callejones oscuros. Pero con ese atrevimiento y gusto de los niños, que pues yo lo viví de joven y de niño, pues no pensábamos en que nos iban a asustar a alguien, no. Nos corríamos porque por la zumba que nos iban a dar nuestros padres y no cumplimos con eso. Sí, sí. Aquí te quiero a las 10 sí, y tenías sí. que, donde hubieras a distancia, o un amigo en las casas vecinas, aquí te quiero a las 10, entonces era indicio. Uh-huh. Si no estábamos a las 10, nos recetaban una buena reprimenda, ya sea con unas buenas amonestada verbal o a veces con, como decimos, con una buena cintareada, o sea, que era el cinturón. Ahí estaba colgado como esperándonos, como ajustarnos cuentas por rebeldía.